Empieza Mario contra la Pantera, se agarra 3, 2, 1, combate, comienza la competencia. Esto es combate, combate no acá. Qué bonito el mes patrio, señor Julio. Pero por supuesto que sí, jefe. Me acuerdo del colegio cuando cantaba el himno nacional. ¿Se acuerda? Todavía. Pero hay que cantarlo pues todos los días, jefe, ¿eh? En cualquier momento. Todos los días tampoco exagere, señor. Pues yo me siento orgulloso de ser peruano, jefe. Llevarlo con orgullo en el pecho, señor. Yo no solamente rezo en la noche, sino también canto el himno nacional. ¿Sí o qué? Ok, porque capanazo para el equipo rojo sale Paloma Fiusa. Vamos, chicos. Vamos, competidores. Qué bonito ser peruano, ¿no, jefe? Hermoso, señor. Cuántas maravillas tiene el Perú. Su gente, principalmente. Mi prima. Su prima. Gente linda, o sea, gente buena. Sí. La cantidad de paisajes, la comida, todo. No me hable de comida, señor Zuluel. Pero de todo, jefe. Ese lugar, este país es... Porque tiene muchas oportunidades y es que uno sabe aprovecharlas también, depende mucho de uno. Por ejemplo, cualquier país no va a tener un Zuler. Por ejemplo, un Shushu. Un Shushu. Un Shushu no hay así nomás. Ni un pipi tampoco. Ni un pipi. Vamos, ni un jefe. Cabezote y acaparazo para el equipo rojo. Sale el señor Zumba. Vamos, Alejandra Begorria, no se demore, se está zamateando demasiado. Mucho se demora Alejandra Begorria. Hoy día despedimos a Ale de Guatemala y a Gabriel. Es su primera vez en Enredados. Esperemos no sea la última. Vamos, Ale. Han resultado buenos competidores los señores. Sí, pero al parecer en esta prueba lo vemos un poco lento. No hay nada perfecto, señor Julio. Es verdad, es una prueba muy complicada. La gente piensa que es sencillo, pero no es así. ¿Usted la pasaría o no? ¿Ya la pasó una vez? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? No, o sea, no me engañe, señor Schuller. Competimos Pierre y yo, ¿no se acuerda que terminé con moretones por la entrepierna? Sí, me acuerdo de su caída, señor. ¿Se acuerda, jefe? No están las imágenes, deberían de buscar esas imágenes, jefe. Traté de hacer unos movimientos pensando en que tenía 15 años todavía. Y le duró como 3 días el dolor. Y ese día fue el día que me convertí en Renata, después del golpe que me mandé, pues. ¿A Renata? ¿Se acuerda, jefe? Sí, sí, sí. Me volé los David. Los de Bowie, está parazo para los locos. Paloma Fiusa. Vamos, vamos, Gabriel, no se demore tanto. Hoy lo despedimos a Gabriel también. Luego una semana muy bonita acá en combate y en el Perú. Queda un minuto, 16. Además, Gabriel y Ale vinieron acá a combate y se ganaron con la semana de aniversario, con la fiesta, con absolutamente todos los 2 años. Qué bonito tanto tiempo, combate, ¿eh? Y me comentaron que la pasaron muy bien aquí en Perú, señor. Eso es verdad. Minuto final, señor Schuller. La Pantera se agarra, demasiado lento. Algunas cosas es rápido, para otras es lento. Así. Vamos. Vamos, Pantera, apúrese. Mucha mueca, mucha cosa, pero no. Como tres para Pantera, señor. Como tres para Guadalupe, ese chiste es malísimo, ¿sí? ¿Qué dice? No voy a repetir porque soy muy malo. Vamos, Pantera, para hoy. La tercera temporada está a punto de terminar. A puertas de una cuarta nueva temporada, nuevos combatientes. Solo algunos se quedarán, no solo el equipo que gane, sino lo que ustedes puedan decidir. Ustedes tienen la potestad, tienen la posibilidad de elegir a su combatiente. Campeonato para el equipo rojo, sale Zumba. El público de combate es importantísimo, señor. Así es, quedan 15 segundos. Están empatados hasta el momento, quedan 10 segundos. 10 segundos. Yo creo que esto queda aquí nomás y va a haber un empate. Vamos a ver cómo lo definimos, jefe. Vamos, Alejandra. Vamos, Zumba. Tiempo, señores. Tiempo. ¿Ah? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Señor Schuller. Jefe. Efectivamente, señor Iribarri, no se contó la de Zumba. Esta prueba la gana el equipo rojo. Entonces, una pausa y venimos con más, porque el combate es... Vaya, señor. Ya venimos, no se mueva.